tema de los más comentados en la Ciudad de México es el aborto, ya que el aborto fue rechazado por el Congreso local contra la protesta del grupo a favor. Se encontraban con cartas que decían: se meten a la cárcel a las mujeres que abortan, también que metan a los hombres que embarazan, entre otras, odiando la legalización del aborto. Una sesión de casi 5 horas y en donde 30 diputados votaron a favor del dictamen, 8 en contra y 2 abstenencias. De esta forma se aprobó adicionar el párrafo del artículo 1 de la Constitución local para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Se adiciona un segundo párrafo del artículo 1 para quedar como sigue: el Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida de todo ser humano tiene. De este modo, de la concepción entra bajo la protección de la ley y se respeta como nacido para nosotros los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural, sin prejuicio en las excluyentes de responsabilidad previstas del Código Penal, establecido en la reforma que en 2014 fue aprobada en una primera vuelta. La congresista Dolores Alcantú, de Nueva Alianza, conflictó el proyecto aprobado por regresivo violatorio de la Constitución del Estado y tratados internacionales suscritos por México, que contradice el criterio de la Suprema Corte de Justicia. Otra congresista, Claudia Caballero, de Acción Nacional, habló a favor de la propuesta y la vida de un nuevo ser. Este es lo que está teniendo mucho en cuenta hoy en día, ya que benefician a algunas personas y a otras no. Un recuerdo de amor nunca muere, y estuvo en su corazón, un lastimoso y tierno quejido que en el alma hiere, un eco suave de su primer amor. Puede que esta historia que estoy narrando suene irreal, pero esta historia ocurrió cuando pasamos un momento verdaderamente difícil, que quedó marcado en mi vida como un tatuaje. Un amor que la sociedad tachaba de malo, y se las miraba asqueados, lo recuerdo, pues yo fui testigo de aquellos chicos, uno que luchaba por amor, mientras el otro lo negaba, por miedo. Fue en marzo que todas las inseguridades empezaron a aparecer. Un chico de nombre Alain, en su pecho ya no podía guardar más dolor y se levantó y preguntó: ¿qué hice mal? ¿O acaso que es que él ya no me ama? Lloró desconsoladamente aquel chico, que no entendía la negación de su novio que tenía en su relación. Yo solo pude ser la expectante en ese amor tan trágico. Sin embargo, teníamos otro chico que estaba sumido en sus pensamientos. En su propia salida en el infierno, él mismo ponía barreras por el miedo. ¿Al qué dirán de mí? Él nunca se dio cuenta que este mismo era su propio enemigo por miedo al rechazo. Pasaron tanto tiempo sufriendo que el corazón y la mente del chico estuvieron de acuerdo, y por fin, después de tanto silencio, decidió hablar. Hoy nuestro tiempo ha de acabar, puesto que ya has demostrado que nunca has sentido el mismo amor que yo he sentido. Pues bien, hoy te dejaré ser libre y las cadenas de las que yo mismo te até. Si bien yo te doy vergüenza, hoy jamás la sufrirás. Y cuando el chico se había arrepentido de haber callado, su primer amor se fue. Y lo importante de descubrir lo que cada uno es y aceptarlo con orgullo, puesto que nosotros somos nuestros propios limitantes a seguir que las cosas que nos hacen felices, como aquel chico inseguro perdió a la persona más importante de su vida.